Hoy me gustaría compartir las palabras de Dios bajo el tema El Santo Día de Culto, el Día de Reposo. Con este sermón, tengamos un tiempo para estudiar la verdad del Día de Reposo en la Biblia. Como el pueblo de Dios, necesitamos saber por qué es necesario el culto. Pecamos en el cielo. Y fuimos arrojados a esta tierra, así que necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados en la relación con Dios. Para ser perdonados de nuestros pecados, lo que se requería era el sacrificio en los tiempos del Antiguo Testamento y el culto en los tiempos del Nuevo Testamento. Tienen el mismo significado. El culto se estableció para que pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados. Con respecto a los cultos, existen el servicio regular de holocausto que se ofrece a Dios todos los días y el culto del día de reposo ofrecido semanalmente, y los cultos de las fiestas anuales. Todos los cultos se han establecido en la relación entre Dios y nosotros para el perdón de nuestras transgresiones y pecados. Había sacrificios ofrecidos a Dios para el perdón de pecados y también sacrificios para dar gracias a Dios por su incalculable gracia. En la Biblia, estos sacrificios fueron descritos como la ofrenda de alabanza y sacrificio de paz. Estos sacrificios asumieron el papel de puente que conecta a Dios y su pueblo. Hoy en día son llamados culto. Entre ellos, estudiemos sobre el culto del día de reposo. Dios dijo: El día de reposo es una señal importante entre mí y vosotros. Si guardareis el día de reposo, seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Es por esta razón que la Biblia denomina al día de reposo el día santo. Algunas personas dicen, solo necesitamos creer en Dios, cosas como mandamientos y estatutos no son necesarios para nosotros. Creo que dicen eso porque no conocen la voluntad de Dios. Supongamos que un rey dio su orden real. Cuando se trata de una orden real, ¿el pueblo tiene la opción de obedecerla o no? Si uno no guarda la orden real del rey, significa que ignora o desprecia al rey que emitió la orden. Si piensan, aunque lo mande, no lo obedeceré, entonces se convierten en los que menosprecian al rey que dio la orden. De la misma manera, la razón por la que nos esforzamos por seguir los mandamientos de Dios es que Dios mismo los concedió para bendecirnos al final. No es porque el mandamiento en sí sea importante. Cristo vino a esta tierra hace dos mil años para salvar a la humanidad y dejó su petición antes de ascender al cielo en el monte de los olivos. Confirmémoslo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya que Jesús dijo que enseñemos a la gente que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, pensemos en lo que Dios nos mandó, lo que debemos predicar y lo que debemos enseñarles a guardar. Veamos Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado. Aquí, ¿quién está hablando? Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Vosotros también hagáis. En términos sencillos, Cristo nos enseña a través de sus obras, Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, tenemos que hallar... ¿Qué ejemplos nos dio Cristo? En Juan capítulo 13, Jesús dijo eso mientras lavaba los pies de sus discípulos. Sin embargo, las palabras no se aplican solo a la ceremonia de lavado de pies. En cuanto a la obra del Evangelio, si Cristo nos mostró ejemplos, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir. Todos sus ejemplos, todo lo que Cristo nos enseñó con obras, debemos ponerlo en práctica. Entonces, veamos qué significado ha puesto Dios en sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. En estos días hay cristianos tan numerosos como la arena del mar y todos afirman, amo a Jesús, amo a Dios. Aquí, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer si lo amamos? Dijo, guardad mis mandamientos. Dios ha puesto su amor por nosotros en sus mandamientos por lo que nos pidió obedecerlos. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es. ¿Qué tipo de persona es? El que me ama. Esto significa que el que guarda los mandamientos de Dios es el que verdaderamente ama a Dios. Dios dice, guardad mis mandamientos en vez de decir solamente con vuestros labios, Señor, Señor, lo amo, lo amo, cien o mil veces. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama. No guarda mis palabras, es decir, no guarda los mandamientos de Dios, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, todo lo que Cristo nos mandó es muy importante para nuestra salvación en la relación entre Dios y nosotros, los pecadores del cielo. Los mandamientos de Dios son muy importantes. Cuando Cristo vino a esta tierra hace dos mil años, nos enseñó cómo ofrecer sacrificios mediante los cuales podemos volver al eterno reino de los cielos. El sacrificio se refiere al culto en los tiempos del Nuevo Testamento. Veamos Juan capítulo 4 versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Aquí podemos ver una conversación entre Jesús y una mujer samaritana de una ciudad llamada Sicar. Veamos el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. En cuanto al culto, existe un propósito y un pacto entre Dios y nosotros. Jesús dijo que hay personas que adoran sabiendo tales cosas y personas que adoran sin saberlas. Confirmemos que Dios santificó el día de reposo en Éxodo capítulo 31. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis. ¿Qué? Guardaréis mis días de reposo, ya que Dios nos dijo eso claramente, debemos saber sobre el día de reposo. Guardaréis mis días de reposo, porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque, como es, santo es a vosotros. Dios dijo que el día de reposo es santo a nosotros. Dios nos dio a conocer esto. Dios estableció el culto del día de reposo y enseñó que el día de reposo sería una señal muy importante y especial entre Él y nosotros. Entonces, necesitamos saber qué día de la semana es el día de reposo. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿En qué día Dios completó su obra de creación? En el séptimo día. ¿Y qué hizo Dios? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ya que Dios reposó, el día se denomina día de reposo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia testifica que el día de reposo es un día santo. Cuando podemos reposar y ser bendecidos, Dios puso estos significados en el día de reposo. ¿Qué prometió Dios en el día de reposo? Dios prometió darnos bendiciones y santificarnos en el día de reposo. También lo estableció como una señal del reposo eterno. Además, Dios consideró el día de reposo como una señal entre Él y nosotros, de modo que sepamos que Él es nuestro Dios y que somos su pueblo. De esta manera, Dios puso un gran énfasis en el día de reposo. Ya que el día de reposo es tan importante, debemos rendir culto con conocimiento de Él. En primer lugar, el día de reposo es el séptimo día. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los diez mandamientos son la comprensión de la voluntad de Dios hacia nosotros. Entre los diez mandamientos, ¿cuál es el cuarto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién hizo este mandamiento? Dios. Dios mismo lo inscribió en las tablas de piedra con su propio dedo. Y no a través de una mano humana acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová, ¿qué hizo? Jehová bendijo el día de reposo y, ¿qué más? Lo santificó. El día de reposo es el séptimo día según el libro de Génesis y Dios lo estableció como un día santo y como una señal entre él y su pueblo. Confirmemos la profecía en Ezequiel capítulo 22, versículo 23 vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre di a ella tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa que hicieron devoraron almas Dios muestra su estado espiritual sin rodeos devoraron almas y que más hicieron tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella sus sacerdotes que hicieron sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, ¿qué? De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Han cerrado los ojos para no ver mis sábados. Esto significa que no miran el día de reposo ni cuidan de él. Y yo he sido deshonrado entre ellos. Dios manifiesta su opinión contra los que no guardan el día de reposo. Veamos su identidad espiritual en el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Está escrito que destruyen las almas en lugar de salvarlas. Dios vino a esta tierra y estableció el nuevo pacto y nos permitió comprender los decretos del día de reposo, la Pascua. Es porque Desea salvar nuestras almas de la muerte y llevarnos al reino de los cielos, ¿no es así? Sin embargo, los líderes religiosos hoy están destruyendo las almas como lobos, derramando su sangre para obtener ganancias injustas. Cerraron el reino de los cielos delante de las personas. Ellos mismos no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Veamos nuevamente el versículo 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Así mienten a la gente la biblia ya profetizaba que ellos argumentarían así en el futuro no creen que dios que anuncia lo por venir desde el principio abarca todas las épocas cómo podían saber esto los profetas aunque no vivieron en esta época ya que dios les hizo saber a través de visiones pudieron registrar lo que sucedería en nuestro tiempo no es así Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Son lobos rapaces. Jesús nos señala la identidad de los lobos que arrebatan presa, tal como está escrito en el libro de Ezequiel. Vayamos al versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús habló así de los falsos profetas y veamos el siguiente versículo que dice Jesús de la señal de los falsos profetas versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Dios, lo amo, lo amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, los que practican la iniquidad. La Biblia nos dice que la ley que no está relacionada con nuestra salvación es iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad contra el culto del día de reposo? Es el culto dominical. ¿Cuál es el culto que conoce a Dios y cuál es el culto que no conoce a Dios? Debemos distinguir entre ambos. Aunque afirman creer en Jesús y creer en Pablo y reconocen que Pedro es un muy buen discípulo, no saben qué clase de fe tenían los apóstoles Pedro y Pablo. No saben qué clase de fe nos enseñó Jesús. Es muy triste. Veamos acerca de esto en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí en Lucas capítulo 4 versículo 16, que hacía Jesús cada día de reposo según el mandamiento de Dios. En los evangelios. Podemos ver a Jesús guardar el día de reposo para que podamos seguir su ejemplo. Puesto que Jesús guardó el día de reposo, ¿qué debemos hacer con el día de reposo como hijos de Dios? Por supuesto, también debemos guardar el día de reposo, que está escrito en Juan capítulo 13, versículo 15. Está escrito, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús claramente habló del día de reposo a toda la humanidad diciendo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces algunas personas preguntan, ¿el día de reposo es el séptimo día? Entonces, ¿qué día de la semana es el día de reposo? Veamos Lucas capítulo 23, versículo 54. Era día de la preparación, ¿qué día de la semana es el día de la preparación? Es el viernes, un día antes del día de reposo. Está escrito, y estaba para comenzar el día de reposo, versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y qué hicieron? Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Las mujeres que preparaban especias aromáticas y ungüentos, ¿guardaron el día de reposo o no? Ellas guardaron el día de reposo. Entonces, ¿qué día es el día de reposo? Es el séptimo día. Vayamos al capítulo 24, versículo 1. Después del día de reposo, después del séptimo día, ¿qué día llegó? El primer día de la semana. El primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Y de nuevo el primer día, segundo día y tercero, cuarto. Volvamos al Evangelio de Lucas capítulo 24. El primer día de la semana. En el capítulo 23, las mujeres fueron a casa y descansaron en el día de reposo conforme el mandamiento. Y llegó el día siguiente, el primer día de la semana. Veamos qué pasó el primer día de la semana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. ¿Qué describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 24? Describe la mañana del tercer día en que Jesús resucitó de la muerte. Jesús celebró la Pascua y fue crucificado el viernes. Murió el viernes. Viernes, sábado y domingo. ¿Qué día es el tercer día? Según el calendario, es el domingo. Es por eso que el mundo entero celebra la resurrección de Jesús el domingo. ¿Por qué no celebramos el Día de Resurrección el lunes o el miércoles? ¿Por qué tenemos que guardar el Día de Resurrección el domingo? Es porque Jesús resucitó el domingo. Por esa razón los cristianos celebran el Día de Resurrección el domingo. Sin embargo, irónicamente, ¿cómo menciona la Biblia al domingo? Como el primer día de la semana. ¿Qué día es el día de reposo? Es el séptimo día. La Biblia muestra que el domingo es el primer día de la semana. Si el primer día de la semana es el domingo, ¿podemos guardar el día de reposo del séptimo día el domingo? No. La Biblia menciona que las mujeres descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Y qué pasó al día siguiente? Jesús resucitó de la muerte el día siguiente del día de reposo. Jesús resucitó el domingo y la Biblia describe al domingo como el primer día de la semana, no como el séptimo día. Debemos dar más gloria y alabanza al Padre y a la Madre Celestiales por permitirnos guardar el día de reposo como hijos de Dios. Seamos los obreros del nuevo pacto y los atalayas del Evangelio del nuevo pacto que puedan guiar a la gente a guardar correctamente el día de reposo, la Pascua y todas las leyes del nuevo pacto. Permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.